Resulta que cuando nosotros iniciamos acá como institución educativa fue en el 2020, año 2020, cuando iniciamos primero como centro para luego llegar a ser lo que ahora somos. Que en estos momentos, bueno, siempre lo hemos estado utilizando, han sido muy útil para nosotros gracias al movimiento ambientalista y a la Universidad Javeriana, que siempre hemos contado con su apoyo. Ahora con la visita tuya, Khaled, realmente también sentimos de que es un gran avance, porque vemos que eres un estudiante que viene a un intercambio de saberes, que vienes de la universidad, y a través de ese intercambio tú nos vienes con una propuesta nueva. Dicha propuesta realmente en la primera visita que hiciste nos pareció muy interesante. Algo que me ha gustado de esta visita que tú nos estás haciendo en estos momentos es la nueva herramienta de Kiwash. Tenemos Wikipedia general, tenemos geografía, historia, informática, matemática, medicina y química. Vamos entonces al buscador. En este momento yo puedo escribir, pero como de pronto a ustedes no les va a salir para escribir, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar clic izquierdo en la barrita. Hay dos barritas abajo, una derecha, una izquierda. La investigación es algo muy fundamental para la educación. Entonces, la biblioteca virtual que nos trajo el compañero Khaled no es muy favorable, ya que no requiere de internet. Es importantísima esa biblioteca virtual, pues el estudiante puede afianzar sus conocimientos. Sin duda alguna es una herramienta de magnífica, majestuosa, ya que el estudiante ahí va a poder acceder a los conocimientos, que es lo que se quiere y que es lo que se busca con tu proyecto. Ahora, si nosotros analizamos el periodo, presten atención acá, si nosotros analizamos el periodo, ¿de dónde iría? ¿Desde 0 hasta 12? Hasta 2π. Ahora, con el uso de las herramientas tecnológicas para la enseñanza de las matemáticas fue muy fructífera para mí debido a que es una manera mucho mejor, mucho más interesante para los estudiantes debido a que ellos pueden manipular estas herramientas, ellos pueden aprender a manejarlas y al mismo tiempo aprender del objeto matemático que se les está enseñando. Por ejemplo, en el día de hoy tuve la experiencia de explicar el tema de la pendiente de una recta con el software de GeoGebra. Son unas herramientas que nos van a facilitar y a que los estudiantes puedan comprender mejor las temáticas vistas en clase. Todo puede ser teoría. También hay que facilitar a los muchachos la parte tecnológica, donde hay muchas demostraciones en las aplicaciones que le hacen, digamos, entender a ellos lo que uno en la clase con mera teoría, con solo teoría, no le puede, digamos, llegar a ellos el conocimiento. Digamos que si uno en la clase, el 70% de los estudiantes, digamos que asimilan los conocimientos que son solo teoría, cuando utilizamos estas aplicaciones, ya puede alcanzar un rango mayor. Entre el 90 y el 95% de los estudiantes pueden comprender las temáticas. El año pasado, o sea, nosotros no usamos los portátiles, nosotros no usábamos esto. Es este año nada más y me parece muy bien y quisiéramos que sea así. Porque los simuladores lo que hacen es que permiten que una situación abstracta como la física, las matemáticas, se pueda simular y como simular la realidad. Ellos pueden tener un contacto de la mano como si estuvieran en el experimento. Eso les permite de pronto tener una mayor profundidad en el entendimiento de los fenómenos. Para mí es un proyecto novedoso que puede ayudar no solamente a esta institución educativa acá en el departamento de La Guajira, sino que puede ayudar a muchas instituciones que en estos momentos se encuentran quizás en iguales condiciones aquí en el departamento de La Guajira, más exactamente en la Alta Guajira, ya que carecemos mucho de conectividad.
no nos dejen en el olvido, porque siempre La Guajira ha sido uno de los territorios donde no se toma en cuenta. Y este año tenemos la primera graduación de 11, y pues y las necesidades fundamental, el agua, la conectividad, que es importante. Pienso que sería necesario un internet de alta gama, de que tuviera buena señal. Sería como esa la falencia, que el software está muy bien, pero el equipo es el que no responde al programa. De la carrera que él está desarrollando ha sido de gran ayuda y gran aporte, pues, porque es primera vez que tenemos este tipo de visitas o primera vez que tenemos esta implementación acá, y pues por parte del cuerpo de coordinadores estamos comprometidos a continuar con este proyecto, y que no solamente quede ahí guardado, sino que se aplique en la cotidianidad escolar con los docentes y hacerle seguimiento a los estudiantes. En estos momentos, cuando el internet es tan fundamental, realmente me parece que llega tu proyecto en un momento preciso. Créeme que todo esto que nos dejas, toda esta herramienta que nos estás dejando acá, la vamos a aprovechar mucho. El sueño mío y de toda la comunidad educativa de aquí de Cuiza es tener esa sala de audiovisuales donde podamos contar con más computadores, podamos contar con un sonido, podamos contar con televisores, con videobeam, con toda esa serie de herramientas que a nosotros realmente nos serían muy útil para poder la capacidad de aprendizaje del niño. Este proyecto fue posible gracias a la colaboración entre la Universidad de Javeriana y la Universidad de Rice de los Estados Unidos. Los últimos dos meses han sido una experiencia increíble. Esta escuela está llena de profesores apasionados y estudiantes curiosos. Espero que este proyecto sea el comienzo de muchos más proyectos en el futuro que pueden desarrollar el uso de herramientas tecnológicas en las escuelas rurales en esta área. Gracias al Movimiento Ambientalista Colombiano, gracias a la Universidad Javeriana, con toda esta ayuda que tú nos traes en estos momentos. Gracias.